Bueno, ahora sí. ¿Qué me dijeron en el chat? Buenos días, andan, presente, presente. Bueno, entonces ya saben que no se está llamando, no estoy llamando asistencia, ¿cierto? Estoy tomando asistencia en la misma medida que los vaya dejando ingresar a la reunión. Entonces, el chat, por el momento. No, el chat no lo estoy utilizando por el momento. Si más adelante vuelvo a la misma metodología de antes, yo les aviso. Pero ustedes, por ejemplo, mire, Juan Andrés González. Juan Andrés González ya le había tomado asistencia, seguro se desconectó. Betancourt Herrera Luz Catalina. Pues Betancourt, vea, hasta ahorita entró. Entonces le coloco de una vez la asistencia, ¿sí? De una vez. Yo ya no estoy empezando a llamar 8-1, ¿quiénes están? Entonces ya no nos desgastamos con ese proceso. Entonces simplemente ya cuando hayan ingresado todos, reviso los espacios en blanco. Dice que Castel Blanco no está. Rondón. Dice que Rondón tampoco está. Entonces falla para Rondón. En 8-2 tenemos espacio en blanco a Guzmán. Tan raro. Dele, Parra Emily, dele la clave suya, la que usted le ingresó. Y si no, toda que le diga que desinstale y vuelva a instalar. Sí, le toca es que le diga que desinstale el programa y lo vuelva a instalar. La única. Juan Andrés González, dale con asistencia. No puede ingresar Juan Andrés. Bueno, y vamos acá. Entonces, Martín y Linda me dicen que está. Que no puede ingresar. Igualmente, apenas ingrese, le quito la falla. Porque aquí en el celular, bueno, en el grupo de WhatsApp de los docentes, donde están coordinadores y rector, no han dicho Martínez, Isabela, problemas de conexión o algún tema así. Entonces, por el momento hay que dejarle la falla. Entonces, Martínez, Karen. Sí, entonces yo la dejé ingresar, pero no le coloqué la asistencia. Melo, tampoco está. Ramírez, pues Melo no, y Ramírez sí. Rodríguez, Jennifer. Jennifer no tiene, no está, digo. Y faltaría Telles. Acaba de llegar Rodríguez. Jennifer. Le quitamos la falla a Rodríguez. Telles. No está mal. Bueno, Karen Martín. Sí, yo me acuerdo, Karen, que yo la dejé ingresar y no le puse la asistencia. Entonces, sí, mira, ya no nos demoro, la demora es empezarlo a dejar ingresar uno por uno, pero pues ya no tengo que estar pendiente a que cada uno escriba en el chat, escriba presente, ¿no? Entonces, ya simplemente ingresaron. Ahora sí, junio, parte de junio quedamos. Dice que la última clase la tuvimos el martes 2 de junio, ¿listo?
que llegamos hasta aquí. ¿Listo? O sea que el siguiente tema es polinomios, que vamos a repasar, ¿no? Estoy dejando aquí configurado por si alguien llega. Es que me aparece una pantalla. O si alguien me escribe algo en el chat, poderlo ver. O sea, ustedes solamente miran el Word. Yo aquí tengo más pantallas. Si cuadran todo eso. Para poder dejar entrar a algún estudiante. En ese orden de ideas. Entonces, polinomios. Si tienen la cartilla, van a la, digamos, en la página 66 a 69, se dedica a explicar lo que son polinomios, ¿cierto? Listo, vamos a ir despacio. Entonces, que en la clasificación de polinomios no hay mayor inconveniente, porque nada más nos dicen que de acuerdo al número de términos, y recordemos que los números de términos están separados por más o por menos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si llegamos a tener dos términos, ambos en la mitad deben estar separados por un más o por un menos. Ese es el caso de acá, ¿no? En este caso, ustedes logran ver que en la mitad hay un menos, ¿cierto? Y el menos me está separando al 20 y al 4,9x al cuadrado. Entonces son dos términos. O sea, ¿quiénes son los que nos separan a nosotros los términos? Pues llegó Isabela Martínez. ¿Quiénes son los que nos separan a nosotros los términos? Los signos de agrupar, los signos de suma o resta, ¿listo? Bueno, Andrés González, si quiere escríbame qué es lo que le pasa a su Mercedes. ¿Tiene mala conexión de datos o es el programa que le está fallando? Porque yo le estoy dando la recomendación a los estudiantes que tengan problema, desconecten, desinstalen y vuelvan a instalar el programa. Si no es internet, ¿no? Lo veo que se le sale, lo saca y lo vuelve a ingresar, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De mirar, de identificar que este signo que está acá, este signo que está aquí, ¿cierto? Ese signo es el que separa un término y otro término, ¿no? Aguilar, mira, lea lo que escribí. Ah, no, hay dos.
Camilo Álvarez, no, por y me escribe el interno. Bueno, pues Álvarez, reportes en el chat o si no lo mandamos a la sala de espera. Bueno, démosle tiempo a Álvarez para que se reporte, si no, va para la sala de espera. Entonces, borramos esto. Pero bueno, nada más en esa clasificación sería eso, nada más tener en cuenta eso. Yo había hablado de los nombres, ¿no? Los nombres, o sea, sí, se fue uno de los dos. Aquí, este cuadrito, pues, aquí, en cuanto a los que, en cuanto a la cantidad de términos, pues si hay un solo término, es un monomio, si hay dos términos, un binomio, si hay tres términos, un trinomio. Yo le había dicho que el cuatrinomio. Pues no sé si sí, la voy a informar. Bueno, digamos. Ya le pregunté al coordinador, le dije que cuál de los dos Camilos es, porque tenemos dos Camilos, entonces él ahorita llama a la mamá y bueno, un papá, bueno, no sé quién llame y nos regala el nombre de cuál de los dos hay que dejar admitido. ¿Listo? Bueno, ya terminé esa parte. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan identificar en un polinomio? Es importante que sepan identificar el término principal. ¿Cuál es el término principal? El que tenga el mayor exponente. O sea, en este caso, el 3x a la 5 es el que tenga mayor exponente. Pues, y de ese término principal hay que sacar el coeficiente. El 3, el grado de todo el polinomio sería el 5. Y el término independiente, es el que no está solito, no está acompañado de ninguna letra. ¿Listo? Asimismo pasa con el segundo caso y el tercer caso que están ahí, ¿no? Entonces, las siguientes expresiones se clasifican en, como tiene dos términos, binomio, como tiene tres términos, es un trinomio, como tiene cuatro términos, entonces, en la cartilla dicen polinomio, en internet, algunos lugares dice cuatrinomio, en diferentes, en digamos, pero no quiere decir que cuatrinomio esté mal, se puede utilizar, ¿no? Pero pues simplemente dicen monomio, binomio, trinomio y polinomio. Es como la manera más fácil de sostener sostenerlo mentalmente, porque pues cuatrinomio no es muy usado, ¿no? El grado relativo de la variable de un polinomio.
Listo. Qué pena. En ese momento están llamando al papá de Álvarez y vamos a averiguar cuál de esos dos Álvarez es. Entonces, el grado absoluto y el grado relativo son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, el grado relativo está definido por el mayor exponente. Entonces, buscan el exponente mayor, en este caso, cuando está compuesto, digamos, de varias letras y varios exponentes, lo único que le queda a ustedes como tarea es sumar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los exponentes de x? Sería x a la 3, x a la 2, x a la 6, 2, 3, 2, 6, ¿cierto? Los exponentes de la y, 4, 3, 5. Le aplicamos zoom para que los que no alcanzan a ver, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es el grado relativo de la x? Entonces, la x, el mayor exponente es 6, entonces el grado relativo de la x es 6, ¿cierto? Y el grado relativo de la y, el mayor es 5, entonces es 5. Entonces, es el mayor, ¿listo? Cuando les hablen de absoluto, entonces, les toca hacer un trabajo de sumar exponentes en cada término. O sea, sumar los exponentes no importa, de la x, de la y, ¿cierto? Los exponentes de la x y la y empezar a mirar cuál de esas sumas de cada término da mayor, no, da mayor exponente, ¿no? O da mayor resultado. Entonces, x a la 2 y y a la 1. ¿Por qué? Porque ya hemos trabajado varios ejemplos y hemos llegado a la conclusión de que siempre aquí esta y tiene un 1, ¿cierto? Entonces sería 1 más 2, 2 más 1 le daría 3, o sea que el grado absoluto de todo este es 3, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál sería el grado absoluto de todo este? Sería 8. ¿Listo? O sea que, ¿cuál es perdón, sí, el grado absoluto. El grado absoluto del polinomio en este caso sería 8, ¿no? ¿Por qué? Porque si sumamos los exponentes sería 8, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, son cositas pequeñitas que en algún momento, si van a mirar un nuevo tema o en el texto le va a aparecer, según el grado absoluto, este ejercicio se hace teniendo en cuenta el grado absoluto, ustedes no saben qué grado absoluto se perdieron, ¿sí? O si en la definición les trata de explicar, dicen, no, bueno, este tema se trata, partimos analizando el grado relativo, entonces, ustedes, pero ¿qué es el grado relativo, sí? Entonces hay que tener en cuenta eso porque un tema puede iniciar con diciéndole eso, ¿no? Bueno, polinomios ordenados. Entonces ustedes pueden ordenar de manera ascendente o decreciente. Entonces, ¿cómo los pueden organizar? Pues revisando. Si tiene una sola letra, perfecto, ¿no? Porque usted coge la letra y el mayor exponente y va al menor, ¿cierto? Bueno. Entonces, en este caso el polinomio está organizado, ¿no? A este le podemos meter un aumento. Aumentemos el tamaño para que ustedes lo puedan mirar allá. Mucho. Me pasé ahí. Entonces, si ustedes se fijan, el x tiene un 9, el x tiene un 6, x2, x1. Listo. Entonces, ahí estaría organizado como de manera descendente, porque empezamos con el mayor y terminamos con el menor, ¿cierto? Bueno, en este caso, que hay una composición de varias letras y términos. Hay una composición de varias letras y términos, entonces. Si organizamos con respecto, podemos organizar dependiendo de la letra. Si nosotros nos fijamos en la X,
x y en la x. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera. Entonces, respecto a la x, ¿cuál es la mayor de las x? x12. Entonces, como la mayor es x12, entonces es el que va de primeras, con todo y signo. Bueno, ¿y cuál seguiría? El x a la 9, ¿cierto? 3x a la 9 y a la 3. Y 4x, 8 y a la 7. Entonces 4x, 8 y a la 7. ¿Listo? Entonces se organizó con respecto a la x. Y mira, x12, x9, x8. Bueno, entonces, ahora, si lo organizamos con respecto a la y, ¿cierto? Y organizamos con respecto a la y. Entonces volvemos a rayar. Entonces aquí tenemos y a la 3, y a la 5 y y a la 7. ¿Cuál va de primeras? Va de primeras este, ¿cierto? 4x, y a la 7. Recuerden que este más yo lo coloco ahí para facilidad de ustedes. Pero ese más no es obligatorio escribirlo, ¿no? Bueno. ¿Cuál continúa? Y a la 7, después Y a la 5, ¿no? En orden descendente, ¿no? Entonces Y a la 5, ahí está. Y seguiría Y a la 3, entonces Y a la 3, ¿no? Entonces, si se fijan, Y a la 7, Y a la 5 y Y a la 3, ¿no? ¿Listo? Ya la 7, ya la 5 y ya la 3. Entonces, es para que aprendan a organizarlos porque para hacer cualquier procedimiento por ejemplo, en productos notables o, por ejemplo, en la factorización, cualquier procedimiento que ustedes quieran hacer ahí, les exigen que organicen, ordenen. Si ustedes no ordenan, el ejercicio les puede complicar, les puede quedar mal, o no pueden encontrar una respuesta, ¿no? Bueno. ¿Qué más así? Reducción de términos. Esta reducción de términos es que ustedes tengan muy, muy claro que si dos términos tienen la misma letra, y adicional a eso, letra o letras, y adicional que esas letras tengan los mismos exponentes, entonces se consideran términos semejantes. Si ustedes se fijan en este ejemplo, si se concentran en este ejemplo que está en pantalla, ustedes pueden mirar que 3x y a la 2, x y a la 2, x y a la 2, x y a la 2. Todos tienen x y a la 2, o sea que todos son términos semejantes. Por lo tanto, solamente me preocupo por los números con sus signos. Menos 3, más 9, menos 2, más 3. Entonces, se hace el procedimiento de cada uno. Menos 3 más 9 le daría 6. Y menos 2 más 3 le daría más 1. Entonces, 6 más 1, 7. ¿Cierto? El resultado de todo eso sería 7x y a la 2. ¿Qué es lo que pasa con términos semejantes? Se suman, se restan, ¿sí? Pero no importa, como son términos semejantes, se conserva los mismos términos, ¿sí? O sea, se deja la misma x y se deja la misma y al cuadrado. No vayan a hacer que este 2 lo suman con este 2 y me da y a la 4. No, porque cuando se suman los exponentes es cuando multiplicamos, ¿listo? Entonces, siempre que hablemos de términos separados por más y por menos, no le vayan a hacer otra operación, sino solamente a los coeficientes. Ah, sí, mira que ya estamos hablando de los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente? Este es el coeficiente. Este es el coeficiente.
y el menos 2 es el coeficiente, y el más 3 es el coeficiente. Entonces, sí, mira que durante la explicación yo puedo ir utilizando coeficiente, exponente, grado relativo, y ustedes no van a quedar tan perdidos, ¿cierto? Entonces, aquí lo mismo, todos tienen a la 2, todos tienen a la 2, b a la 2. Todos tienen a la 2 y b a la 2 y b, ¿cierto? Pero fíjense que aquí dice a2, a elevado a cuadrado, b, ¿cierto? Aquí dice b a cuadrado, b a cuadrado. En el caso de las letras y los exponentes no pasa nada que las letras estén en desorden. Lo importante es que la letra tenga el exponente, ¿sí? Tengan las mismas letras, tengan los mismos exponentes, ¿sí? No importa que estén desorganizados. O sea que en este caso no importa que primero esté la A y después el B. Y aquí de primero esté el B y después el A. No, no importa. Lo importante es que la letra tenga su exponente. Así están los más ejercicios en su cartilla, ¿cierto? Que ese tema en donde lo pueden encontrar. Ustedes dicen, bueno, pero yo para qué tengo que sumar un qué, o un 3x cuadrado con un y cuadrado con un menos 2x, ¿dónde? Pues ese tema, si de pronto les llega a aparecer un problema en donde implique perímetro, implique sumar, digamos, los lados de una figura, y esa figura no tengan lados numéricos, sino tengan lados algebraicos. Entonces, que por aquí mide 2x más 4, por aquí 2x más 4 y por acá 10x menos 2. Entonces, hay que sumar términos semejantes. ¿Listo? En este rectángulo también les puede ocurrir, vea, que este pedacito vale 2m, que este vale n9n, que por acá mide 2m. Entonces empiezan a sumar todas las partes, ¿sí? Suman, obviamente, estamos hablando de que sumen términos. Sí, volvemos a ingresar. Que sumen términos semejantes. Así. Y pues ya lo que hicimos, eso fue como esa fue la guía de la tercera semana, ¿no? En la cuarta semana iniciamos con los ejemplos de las pruebas tipo saber, ¿cierto? Entonces, que en las pruebas tipo saber le salía el área, le salía una ayuda, ¿cierto? Una clave. Le salía la pregunta, le salía el contexto o el problema o la situación, y le salía la pregunta con unas opciones de respuesta. Entonces, nosotros alcanzamos a reposar este, repasamos este punto, les expliqué un tema, multiplicar números, ¿cierto? Les dije cómo se multiplicaban números, que aquí sí hay que sumar exponentes, ¿no? Por ejemplo, si nos toca multiplicar 4x a la 3 por 5x a la 4, entonces aquí se multiplicaría el 4 por el 5, ¿cierto? Entonces le daría 20, y el x a la 3 con el x a la 4 se multiplicaría y daría x a la 7, porque se suman los exponentes, ¿no? Bueno, entonces que le expliqué eso por medio de que se lo expliqué que podría ser un rectángulo, ¿cierto? Y podrían estar calculando el área, porque ustedes van a decir, yo cuando multiplico 4x a la 3 con 5x a la 3, ¿dónde? ¿O cuándo en mi vida lo voy a hacer? Pues de pronto en su vida no, pero en algún ejercicio sí, ¿cierto? En algún ejercicio, en alguna prueba, ¿no? Entonces, les recomendé que en Sabia había una actividad, ¿cierto? Continuamos explicando los puntos. Les hice una aclaración, ¿cierto? La ayuda, les expliqué la ayuda de qué trataba. A ver, ¿qué más? Bueno, ya quedan como 5 minutos. Entonces, ahorita nos va a desconectar el programa y nos volvemos a ingresar.